Bueno, muy bien, ya 11 de la mañana, 42 minutos en toda la República Argentina. Nosotros continuamos, adelante en este día jueves. Ya tenemos nuestra telefónica lista, para recibirla. Y es por eso que está en línea, María Estela, un abrazo enorme para ella, le damos los muy buenos días. Ella es del Sindicato de Amas de Casa. Y bueno, las empleadas domésticas, bueno, van a percibir un nuevo aumento ahora en el mes de marzo. Y nos va a contar cómo quedan los sueldos, qué beneficios se suman y mucho más. María Estela, buen día. Tony y todo el equipo te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Tony. Muy buenos días a la audiencia. Hola, María. Bienvenida, buen día. Muy buen día. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, María. Te vi en fotos en Buenos Aires. Sí, señora. Exactamente. Tuve la semana pasada el placer enorme de que fuimos invitada en la Casa Rosada para el lanzamiento, no lanzamiento, sino la ampliación de derechos para trabajar en las casas particulares, que ya te lo contaste. Estuve con el presidente, con nuestra ministra de la Mujer, Ayelen Massina, con Kelly Olmos, la verdad que gratificante. Qué una bueno, qué bueno, qué bueno. Bien, bien, María. Bueno, y contanos con respecto a esto que te decía Tony de las empleadas domésticas, se viene aumento para el mes de marzo. Exactamente. Como sabemos muy bien, nosotros en el mes, entre diciembre y marzo, tuvimos, un incremento del 24%. Claro. Ese 24% fue, distribuido en cuatro tramos. 8% en diciembre, 7% en enero, 5% en febrero y 4% en marzo. Es decir, que ahora se tienen que incrementar los sueldos un 5% ahora en febrero, para las empleadas. Ajá. El sueldo quedaría, está bien, que eso es fundamental para una quinta categoría, aquellas empleadas que trabajan por hora, en 592 y mensualmente, trabajando 8 horas de lunes a sábado, 72.653. Bien, o sea, la hora quedaría en 592 pesos. Exactamente. Perfecto. Exacto. Bien, bien. Y después se incrementa en marzo el 4%, los sueldos se pagan los primeros días de abril. Sí. Y ahí ya tendríamos paritaria nuevamente con la Comisión Nacional de Regulación del Trabajo, tanto el Ministerio de Economía, para las paritarias 2023-2024. Bueno, vamos a ver cuánto podríamos incrementar este año. Está bien. Sabemos que se subdividieron en varias categorías, ¿no? Por ejemplo, supervisor, supervisora, personal de tareas específicas. De lo que es la escala. Claro, y el aumento es el mismo para todas las categorías, ¿no? ¿Cómo? El aumento, es el mismo para todas las categorías. Sí, totalmente, totalmente, Tony. El aumento son para las 5 categorías, ¿está bien? Está bien. Lo que pasa es que cada categoría tiene, distintas actividades. Por ejemplo, la primera es para aquellas personas que hagan supervisión. Claro. Otro tipo de actividad. La segunda son para tareas específicas, que puede ser cocinero, ¿me entendés? Cuidar una casa. La cuarta son para asistencia y cuidado de personas, no terapéuticos, aquellas personas adultas mayores que tienen que cuidarla, entran de las cuartas o niñeras. Y la quinta es personal para tareas generales, aquellas son tareas de limpieza, lavado, planchado. Muy bien. Pero todas tuvieron incremento del 5%. Bueno, es decir, yo hoy te estoy pasando la escala, por ejemplo, la primera son el valor mensual, porque un casero está trabajando, un supervisor trabaja mensualmente, entonces la primer categoría va en 89.128 y así sucesivamente. Bueno, sabemos que a fines del mes pasado, el 20, 24, si no mal recuerdo, el gobierno dispuso una serie de beneficios, ¿no?, para ampliar los derechos laborales de las empleadas. ¿Qué es lo que permite esta nueva normativa? Mira, yo te cuento. El programa registrado ya era un programa que se había estipulado en la época más crítica que tuvimos los argentinos, que fue el tema de la pandemia. Entonces, primero, porque el personal más castigado, más vulnerable, más dejado afuera, fueron las empleadas de casas particulares, porque vos sabés muy bien que hoy las empleadas, al estar el personal trabajando adentro, muchos empleadores rescindieron sus empleadas de casas particulares. Entonces, lo grueso, lo más crítico, lo que más perjudicó en todo esto fue la empleada. Entonces, se creó un programa regional para tratar de
reducir la informalidad en el sector, porque todo el mundo dice, mira, yo tengo una empleada, pero me ayuda. No, perdón, no es ayuda, es trabajo. Claro. O las empleadas tienen un convenio, ellas tienen que estar reguladas, tienen que tener una RT, tienen que tener el aporte jubilatorio, haber una obra social, porque es un derecho. Entonces, claro. Este programa registral se hizo en esa época, en el 2021. Caducaba ahora el 31 de diciembre del 2022. Por una iniciativa del Gobierno Nacional y teniendo, hoy nuestra ministra a cargo que defiende los derechos de las mujeres, que hizo, prorrogó por todo este año, hasta diciembre del 2023, el programa registrada, que es un programa que tiene el objetivo, primero, reducir la informalidad del sector, garantizar, el acceso a un empleo registrado, como te dije, acceso a los beneficios, y tercero, bancarizar a las empleadas, porque ¿en qué consiste el programa? La empleadora le dice, bárbaro, yo te blanqueo, yo te registro. Entonces, ahí mismo, una vez que la registra en AFIP, directamente le abren una cuenta, sueldo gratuita, a nombre de la trabajadora del Banco Nación. El Estado le transfiere el 50% del salario durante 6 meses. Está bien. Sí. Lo único que tiene que hacer la empleadora es pagar el 50% restante y los aportes y contribuciones. Perfecto. Te lo simplifico. Por ejemplo, una empleada hoy gana 75.000, el gobierno le deposita el 50% de 75.000, pongámosle 76.500, y el otro 50% al empleado, por el término de 6 meses. Muy bien. María. Claro. Sí, perfecto. Entendidísimo. Y esto es algo bueno, que se modificó y que se amplió. Por eso, ampliación de derechos. El programa registrado antes no estaba incluida, y esto es muy bueno y lo quiero recalcar, el beneficio se extiende de 6 a 8 meses para quienes registren, por ejemplo, trabajadoras con discapacidad o con hijos con discapacidad, que eso no lo contemplaba el programa registrado anterior. ¿Entendés? Trabajadoras travestis, transexuales o transgénero también están incluidas en esta. Y trabajadores titulares del programa Acompañar. Sabés muy bien que el programa Acompañar es un programa de acompañamiento a personas que fueron víctimas de violencia, ¿no? Entonces, sí. María Agostina te saluda. ¿Cuántas empleadas? ¿Cómo estás? Muy bien, María. ¿Cómo? Un placer, como siempre. ¿Cuántas empleadas domésticas van a ser beneficiadas ahora en el país, sobre todo acá en nuestra provincia? Con esto, mira, esto es el boca a boca, Agostina, Esto sí. Hemos tratado de comunicar por los medios. Tanto hicimos un operativo el año pasado entre el Ministerio de Trabajo, AFIP, Banco Nación y nosotros. ¿Por qué? Porque esto es beneficiario para ellos. Por ejemplo, tenemos registro que las altas en diciembre del 2022, AFIP, porque esto un poquito fueron 235.226 altas en todo el país. No me lo está detallando San Luis, pero cada vez son más empleadas que hoy saben de su derecho, entonces van a un programa, laboral o tanto de su sindicato y las asesoran que tienen que estar registradas porque es un derecho, ¿me entendés? María, tienen que tener obra social. Claro. Porque, María, ¿cómo estás? La Pocha te saluda. Acá empezaron a llegar muchas preguntas de la gente. Acá tenemos a Romy que dice que tiene una empleada que le ayuda. Es tu empleada, ya lo dijimos. Claro, trabaja. Pero 3 veces por semana. ¿Igual debería blanquearla? Totalmente. Totalmente. Por ejemplo, otra cosa que también incluyó este programa. Antes una empleada tenía que tener más de 12 horas de trabajo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vos hoy trabajás 3 horas por 3 días, 4 horas, 12 horas, perfecto, entrabas. Ahora, en este programa, con 6 horas de trabajo, también entras. Ajá. Sí, totalmente. La persona que trabaja 3 veces por semana o 2 veces por semana tiene que estar blanqueada. ¿Está? Claro. Cobra proporcional, ¿entendés? Valor hora. María, ¿y a dónde se puede acercar una empleada doméstica que quiere interiorizarse, saber cuáles son sus derechos o cómo tiene que blanquearla su empleadora? Mira, acá en San Luis nosotros somos de la parte empleadora. Sacra, que yo soy delegada, secretaria general. Estamos porque todo convenio tiene que tener la empleadora y la empleada. No hay un sindicato en San Luis Capital que las pueda nuclear. Nosotros, ¿qué hacemos? Como somos la otra parte, las tratamos de guiar, ayudar, blanquear,
porque están bollando, así un poco claro. término, disculpe el término, pero están bollando porque no saben cuándo tienen que cobrar, uh-huh. dónde se tienen que registrar. Y en esto te voy a ser muy honesta, hay mucho miedo. Es un sector que tiene mucho miedo cuando tiene que hablar con su empleadora porque dice, bueno, blanquéeme. Entonces la persona dice, bueno, te dejo sin trabajo. Y como esto es un trabajo a puertas adentro, ¿me entiendes? Mucho más privado, es muy difícil poder hacer, digamos, una inspección, una fiscalización, ¿no? Claro, pero yo le quiero decir a las personas que me están escuchando, si su empleadora no la registra, usted tiene el derecho de denunciarla. ¿Dónde? En el Ministerio de Trabajo en Relaciones Laborales. Ahí directamente la intiman y hoy una empleada tiene el mismo derecho que cualquier tipo de convenio colectivo. Seguro, seguro, María. Y mira, y te quería consultar sobre esta moratoria, esta ley que se votó hace unos días nada más. Se ven beneficiadas muchas mujeres que han estado, entiendo yo, hombres y mujeres, por supuesto, pero sobre todo mujeres, me parece que es más grande el porcentaje, que han estado trabajando durante años en negro, ¿no? Totalmente, totalmente. Mira, yo te cuento algo. Hoy el tema de la moratoria, vos sabés muy bien que las que más se pueden acoger son las mujeres, porque están a cargo de tareas de cuidado. Uh-huh. Entonces, esas mujeres que hoy no entran al mercado laboral no pueden hacer sus aportes en tiempo y forma como le corresponde a la ley. Hoy una persona, no estoy hablando ama de casa, porque ama de casa somos todas, ¿está? Sí. Yo que estoy trabajando en mi estudio, vos que estás ahí y llegás a tu casa y también tenés que trabajar, pero esa persona que está en su casa no puede hacer el aporte. Entonces, esa mujer hoy se siente beneficiada porque con esta moratoria. He escuchado muchas cosas y te soy muy honesta, que la moratoria es va a fracasar, que porque por lo menos tiene un ingreso, y eso también le permitió a muchas mujeres, y esto te lo digo en forma personal, muchas mujeres hoy no toman la decisión de separarse o fueron víctimas de violencia porque fueron sometidas y no tenían independencia económica. Esas personas hoy, con esa jubilación mínima que fuese a los 60 años, tomaron la determinación de separarse y hoy tienen un ingreso. Entonces, para mí, es un beneficio totalmente inclusivo. Tal cual, tal cual. ¿Sabes qué? Se me viene a la cabeza muchas abuelitas que, por supuesto, que de acuerdo a las normas sociales que teníamos en algún momento, se quedaban en casa cuidando de los niños, crecían los hijos, se iban de la casa, ella quedaba con el marido, y después no tenía ni siquiera un derecho a tener una vejez digna. Sí, es verdad. Tenía que estar esperando que algún hijo o nieto le ayudara económicamente para poder ir al médico. Y ahora no. Pero totalmente, a ver, eso pasa, si vos me preguntás hoy, y este programa registrada también está incluyendo, y también te lo digo, el tema de la cuota, digamos, de que las empleadas tengan el aporte, vos para poder hacer el aporte al SIPA, al Sistema Integrado de Jubilaciones, tenés que tener una determinada cantidad de monto. Sí. Esto le permite, con la cuota mínima, hoy una empleada también se puede jubilar, claro. Incluso se habilitó el pago de un seguro por desempleo y mucho más, así que... También, exacto, otra también de las cosas, porque te digo que son varias cosas que también... El fondo de desempleo, por ejemplo, no lo tenían contemplado las empleadas de casas particulares. Entonces, esto también fue incluido 2 meses. Si la empleada, su empleadora la deja sin trabajo, puede dirigirse a ANSES y cobrar un fondo de desempleo. Qué perfecto. También por el término de 2 meses hasta que pueda encontrar otro tipo de trabajo. Claro. Entonces, me parece que fueron varias la ampliación de derecho. Esto es una inclusión social, esto es recuperación económica, esto es generación de empleo. Entonces, me parece que el programa registrada está dentro de los programas que hoy me parece que se están poniendo en juego los valores de las mujeres, ¿no? Que hoy el personal doméstico, el 99.9% es realizado por mujeres, ¿no? Bueno, María, antes de finalizar, quería que nos vuelvas a repetir cuántos son los montos por hora, mensual, y cuándo se discuten nuevamente las paritarias. Y si estos montos que nos vas a contar ahora incluyen... Te voy a comentar otra cosa. A ver. Este programa registrada también, porque muchos dicen, y yo no me quiero, mi empleada no quiero que me registre, me dé el alta porque es incompatible con... ¿cómo es? No es compatible con, es incompatible, digamos, con otro programa. No. El programa, si su empleadora la registra y usted tiene asignación universal por hijo, tiene asignación universal por embarazo, tarjeta alimentada, progresada, potenciar trabajo, acompañar u otro, no se lo quitan. Es compatible. Sí, es compatible.
Bien. Eso quiero decir mucho, eso porque siempre dicen, no, yo no quiero que me blanquee porque si no pierdo. Claro, porque creen que blanqueándola se pierden todos esos beneficios. Claro. Sí, señor, exactamente. Por eso en esto quiero agradecer a los medios, porque esto hay que hacer una campaña concientizadora, una campaña donde hoy las empleadas sepan sus derechos. Hoy hay un gobierno presidente que las mira, que las observa. Entonces, con más razón, tenemos que salir a la calle hoy a divulgar estos derechos para que puedan estar, digamos, con un RT, con una obra social y con una jubilación. Uh-huh. Bueno, muy bien. Bueno. Te repito, la mediacía es Los valores, la tabla, ¿cómo queda? Bueno, la tabla queda, la quinta categoría, el personal de casas particulares, con retiro, 592 la hora, y 72.653 mensual, aquella que trabaja 8 horas de lunes a sábado. Muy bien. Muy bien. ¿Y cuándo se discute? ¿Esto tiene incluido el 4% de marzo o todavía no? No, todavía no. Estos son valores de febrero. De febrero. No los tengo calculado, pero hay que agregarle a estos valores un 4%. Bien, ¿y paritarias? Nos vamos a sentar a charlar. Ajá, perfecto. ¿Paritarias? Mes de abril. Perfecto. Exacto, ahí nos sentamos y largamos la nueva, digamos, los nuevos valores para ser aplicados a partir del 2023. Perfecto, María, y volveremos a charlar nuevamente seguro. Me encantó. Yo sé que con ustedes siempre cuento y la audiencia hoy, quiera o no quieras, está escuchándolo y esto quiero que llegue a la gente, ¿no? Es importante, es importante que informemos, que ayudemos, que acompañemos. Gracias, María, un abrazo enorme. Gracias a ustedes, un abrazo, buena jornada. Hasta Adiós. Luego. Ahí hablábamos con María Estela del Sindicato de Amas de Casa. Ha habido aumento para las empleadas domésticas, presten atención y es importante que estén registradas. Te informamos y nos divertimos. Nadie lo hace mejor. Antes del mediodía. Me mata como le queda el oversize. Combina muy bien con sus Nike Off-White. Cuando sale a bailar se desata. Se le ve en sus ojos de gata. Y yo con ganas de darte, no puedo dejar de mirarte. Ponte a mover cuanto antes. Estás bellaca en el mercho, escuchando Fercho. Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho. Aunque tal vez estás conmigo por despecho. Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho. En el marcho, escuchando Fercho. Hoy quiero dormir.